The French-born Ingi, Carlos I, Lemur was the pioneer of coal mining in Bierzo. Lemur and Ingi of the Crown arrived in Bierzo in the middle of the 18th century of the workers of the Camino Real, Royal Road, that reached A Coruña. He discovered the iron and coal deposits and explained the advantages of their exploitation. Lemur opened the 1766 in Cerdal de Tremor, what is considered the first coal mine in Bierzo. There are 600 unrestored tailings dams in the Bierzo Alto and Fedrosil Basin. There are some projects to restore some of them in the coming years, such as the Gran Corta de Favero. The last Bierzo mine closed in November 2018 in Santa Cruz de Montes. It was the Salgueiro shaft and only about 30 miners were already working in it. The last mining fatality occurred in that mine in 2015. The miner's name was José Pereira Díez. The great mining company of Bierzo and Lacian was Minero Siderurgia de Ponferrada, MSD. In its 100 years of history, MSD became the largest mining company in the century and had 70,000 workers. Construction of the Recuelga Wash House began in the 1939. It was one of the largest in the country. Many women helped to build it because their husbands, miners, had escaped due to the civil war or were imprisoned. The railroad between Ponferrada and Villablino was built to transport coal, although it was also used to carry passengers from the village of the Seal River Valley. It was built by the company Minero Siderúrgica de Ponferrada. It was inaugurated in 1919. Passenger transports this in 1918 and size 2012, it no longer transported coal. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Tomás Pedro Ramos, 71 años. ¿En qué minas trabajaste? A Traditas de Gaiztarro, Victoriano González, Combustible de Favero y a Traditas de Gaiztarro Pinal. ¿Cuántos años trabajaste en la minería? 29. ¿Y qué puestos ocupaste? Estemplero y picador. ¿Viviste algún accidente durante tu estancia en la mina? Alguno leve, como una rotura en el talón derecho. ¿Estás orgulloso de ser minero y qué significa para ti la palabra minería? Lo significó todo, porque fue el único, la única vida que conocí. Desde pequeño hasta hace poco tiempo, ya no me daba tiempo a cambiar. Yo soy Zascu. Yo soy Lucía. Y este es mi abuelo. Y le queremos hacer unas preguntas sobre su pasado de la minería. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Cuántos años tienes? 74. ¿En qué mina estuviste? Las que tú quieras. Bueno, tuve en Racista Gaitarro y en Peñarrosa. ¿Cuántos años estuviste? En total 22. ¿Qué trabajo ejerciste? De picador, estemplero y algo de barrenista. ¿Viviste algún accidente? Sí. Yo viví en persona, lo tuve. Y vimos un accidente que hubo un fallecido. ¿Estás orgulloso de ser minero y qué significa para ti la palabra minería? Bueno, para mí significa mucho porque trabajé muy contento y lo pasé bien y me dio de comer. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos puedes explicar qué es cada cosa que tienes aquí? Pues esto en los años 50 y algo salió esto de lo que es el candil de carburo, que es con lo que trabajamos para tener luz dentro de la mina. Luego ya más adelante pues ya salió, pues fue la lámpara. Con los cascos, porque antes no teníamos casco ni nada. Y esta es la bota de vino que llevamos para que me falta la fardela, para llevar bocadillo y el vino que llevamos para comer. Muchas gracias, gracias. Y este es mi tío. Gonzalo Pérez Huerta. ¿Cuántos años tienes? 72, voy a hacer 73. ¿En qué mina trabajaste?
pues trabajé para MSP en la mina Petra, después Pantarritas de Bierzo también en la mina Petra, y los últimos 5 años en Gaitaro, y en Gaitaro, en la Coto Minero del Sino. ¿Cuántos años estuviste en total? 31 casi, 30 y pico, casi 31. ¿Qué trabajo ejercías? Picador. ¿Viviste algún accidente o lo tuviste tú? Los tuve y viví accidentes. ¿Algún fallecido? Sí, 3 tuve que sacar de la mina yo. Y otro participé para sacar otro de otra mina. Digamos que fuimos como un grupo de compañeros del grupo este a sacar un fallecido en el grupo Peñarros. Uh-huh. En Santa Cruz del Sierra. ¿Estás orgulloso de ser minero y qué significa para ti la minería? Yo, si volviera a nacer, sería minero otra vez. Entonces se podría decir que para ti la minería lo es todo. Sí, lo ha sido todo. Claro. A mí la mina fue, mi vida fue, no sé, y un orgullo de haber sido aquí en mi pueblo y haber trabajado toda la vida. Muchas gracias.